Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carla, bienvenida. Gracias. José Manuel, Elsie, Liliana, bienvenidos. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se logran incorporar los demás compañeros. Jacqueline, bienvenida, ¿qué tal? Marina, Mauricio, bienvenidos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Recuerden, por favor, para los que puedan habilitar lo que es la cámara, ¿verdad? Por favor, ahí me colaboran, con eso, ¿ok? Muy bien, hemos esperado suficiente, ¿verdad? Para poder comenzar. Muy bien, buenas noches nuevamente a todas y a todos. ¿Verdad? Agradezco mucho su asistencia, ¿verdad? Y participación sobre todo. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, estamos listos ya para comenzar la cuarta y última semana de este curso, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar y comenzamos con el nombre, bueno, del tema, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con formulario de usuario VBA. Y el objetivo de la sesión, fíjense bien, es identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas. Además, sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. O sea, vamos a ver varias cositas hoy muy, pero muy interesantes concernientes a lo que es toda la parte del que tiene que ver con formularios. Pero bueno, ¿qué es un formulario? Y más en VBA. Bueno, los formularios realmente no son más que una ventana o cuadro de diálogo de Excel en donde nosotros podremos colocar información y que nos ayudarán a solicitar esa información de quien esté sirviéndose de él, ¿sí? Podremos encontrar cajas de texto, etiquetas, cuadros combinados, botones de comando, ¿sí? Etcétera. Por ejemplo, fíjense bien que en este momento, ¿sí? Yo tengo acá, voy a señalar con rojo, ¿sí? Voy a señalar con rojo las partes que corresponden a etiquetas, miren, ¿sí?
Esas partes que he seleccionado son o se conocen como etiquetas. Estas que están en verde o que estoy seleccionando en verde, ¿sí? Se conocen como cuadros de texto, miren, ¿sí? Las que vamos a seleccionar con color rosa, estos se conocen como radiobuto, así, ¿sí? Radiobuto, ¿sí? Y tenemos con un morado más claro lo que conocemos como cuadros combinados, ¿ok? Para finalizar, con un amarillo, lo que estarían siendo los botones, ¿ok? Para ustedes esto no tiene que ser nada nuevo, ¿sí? Ya los deben de conocer. ¿Por qué digo y asumo esto? Bueno, primero porque ustedes ya los han utilizado en diversos lugares. Por ejemplo, ¿quiénes tienen Facebook acá? Ah, ok, Jacqueline tiene. Cuando ella hizo su cuenta, ya tuvo que haber llenado un formulario, ¿sí? Tuvo que haber puesto su nombre, sus apellidos, el correo electrónico lo tuvo que haber puesto dos veces, su sexo. Luego le pedía la contraseña dos veces y el año de nacimiento, ¿sí? Y luego había un botón o un elemento donde usted tenía que darle clic para crear su cuenta de Facebook. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? No, no me equivoco, ¿verdad? Entonces, esos elementos nosotros ahora los vamos a ver en la parte de programación. Mira qué interesante esto. ¿Sí? Sigamos. Para crear un formulario en Excel, fíjense bien, los formularios son creados desde el editor de Visual Basic para aplicaciones. Y debemos seleccionar la opción Menú, Insertar y luego User Form. Miren, así como está acá, ¿ven? ¿Sí? Venimos a Insertar y en la lista seleccionamos User Form y al hacer eso, el programa nos va a generar una carpeta que se llame formularios o en inglés forms. ¿Ok? Y va a aparecer nuestro primer formulario. Miren. Y le va a aparecer una ventanita acá, como esta, y algo que se llama ventana de cuadro de herramientas. Miren. Y aquí lo que vamos a hacer, ¿saben qué es? Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Así como usted lo está viendo, lo que vamos a hacer es dibujar la interfaz. ¿Y qué es eso de interfaz? ¿Alguien me podría comentar si sabe lo que significa interfaz? ¿O lo han escuchado? Sí, la interfaz es como la visualización de un sistema o de un programa, que es lo con lo que interactúa el usuario. Correcto, correcto. Él sí nos ha dado justo en el clavo. La interfaz es todo lo visual, todo lo que permite, como dijo ella, la interacción entre el programa y su codificación y nosotros que somos los usuarios que estamos y agregando información. Entonces nosotros vamos a dibujar, miren, esta es la parte más bonita de este curso, porque vamos a conocer cómo se manipula, ¿sí? Esta información, estos elementos dentro de Excel. ¿Ok? Muy bien. Hay algo muy interesante para acá, que si no vemos el cuadro de herramientas, que es este, lo podemos venir a buscar a este botón que está acá. Miren, tiene un martillo y una llave cruzados. ¿Ok? Sí, y vamos a usar otra ventanita que se llama. Ah, y también lo podemos hacer desde el menú Ver y marcamos la opción Cuadro de herramientas. ¿Okay? Ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Ahora, ¿cómo agregamos controles? Esta es la parte, como les decía, de dibujo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que
Vamos a ver la ventanita de controles, que es esta, y vamos a conocer cada uno de los elementos. Yo le voy a marcar ahorita, en este momento, con color verde. Permítame. Algunos controles, por ejemplo, está este, miren, ese se llama label, ¿sí? ¿Sí? Así como lo oyen, label, lo voy a escribir acá, se escribe así, label, esto es una etiqueta, miren, ¿sí? Sirve para, como su nombre lo dice, para especificar o mostrar alguna información que sea recurrente del elemento que estamos manipulando. Por ejemplo, si queremos poner una indicación, si queremos poner, escriba aquí tal cosa, o es así, a grosso modo, un elemento visual que tenga el texto que nosotros queremos. El siguiente elemento, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Cuadro de texto, o conocido como, bueno, ustedes lo van a conocer mejor como una textbox. ¿Qué es textbox? Es un cuadro de texto, miren. Y en ella nosotros tendremos la opción de escribir, ¿sí? Escribir algo que se nos está pidiendo. O sea, es un espacio donde se nos está pidiendo a nosotros que escribamos algo, ¿sí? ¿Se comprende esto? Ahorita le voy a mostrar los que vamos a utilizar, ¿ok? Luego tenemos el otro elemento que ustedes lo van a conocer con el nombre en inglés de command button, pero en español es botón de comando. Miren. ¿Sí? Y este es el que debemos de pulsar para que se realicen las diferentes acciones que se tengan establecidas, ¿verdad? Por el programador, en este caso nosotros. Miren, aquí está. Estas son las que vamos a utilizar este día. ¿Preguntas? ¿Sí? Labels sirven para, como su nombre lo dice, como esa etiqueta, para mostrar instrucciones, ¿verdad? De algo. El textbox es para digitar, el espacio que tendremos para digitar. Y el command button es para que después de que ya esté lleno, todo lo que tenga que estar lleno, el formulario, y queramos guardar, por ejemplo, podemos tener un botón que se llame guardar y un botón que se llame cancelar. ¿Sí? Y esos deberán de estar programados, uno para guardar los valores escritos en el formulario y el otro para cancelar la acción a ejecutar. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿O estamos bien ahorita? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, bueno, vamos a seguir. Veo que no hay preguntas. Muy bien, entonces este es el formulario con el que vamos a trabajar. Ahora pregunto, ¿cuántas etiquetas hay en este formulario? Si son cada una, si es el nombre, teléfono y el correo, tres link. Es correcto, Marina, es correcto. ¿Cuántos botones? Dos. ¿Y cuántos cuadros de texto? Tres. Correcto. Entonces, cuando ustedes estén trabajando en el formulario, estas serán etiquetas, estas serán los cuadros de texto y estos serán los botones. ¿Ok?
Entonces, va a ser bien fácil agregarlo. Luego de eso, vean, aquí está que ahora vamos a hablar de propiedades. Cada uno de los elementos que vimos anteriormente, por ejemplo, este donde dice nombre, teléfono, email, es porque alguien les cambió la propiedad. ¿Qué propiedades son? Vamos a verlas. ¿Sí? Vamos a ver algunas. Por ejemplo, la propiedad caption. Caption. ¿Sí? Es para escribir lo que se va a ver de forma visual. ¿Sí? Entonces, en la etiqueta que nosotros creemos para donde va a decir nombre, vamos a cambiar caption, su valor, que va a decir en ese momento el label 1, por ejemplo. Vamos a borrar eso y le vamos a poner, así como está ahí, nombre, mire. ¿Sí? En el de teléfono, lo mismo. Teléfono. Y en el de email, email. ¿Sí? Pero ¿en qué propiedad? En caption. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, esto es para las etiquetas, miren, para ellas, ¿sí? Miren. Hay otra propiedad que vamos a ver que se llama la propiedad name, y eso es darle un nombre a cada objeto. Les voy a explicar algo en esta propiedad. ¿Sí? Si usted va a ocupar un textbox, esto apúntelo porque no lo voy a volver a escribir. Si usted usa un textbox, va a usar algo que se conoce como prefijo TXT y el nombre que le va a dar al elemento. Por ejemplo, para este caso, esta caja es textbox 1, se llama su nombre por defecto. Pero le vamos a cambiar de nombre, ¿sí? Entonces, como la razón de existir de este cuadro es para que escriban un nombre, ¿cómo sería lo lógico que se llamara ese cuadro de texto? ¿Cómo sería lo lógico? Usando el prefijo TXT. Hola, estoy yo solito. No, en mi caso no le sabría decir. Vaya, pero si yo le estoy diciendo que tiene que poner un prefijo y luego un nombre, y este cuadro que estoy mostrando acá en este momento donde me estoy moviendo es para escribir un nombre, ¿cómo se tendría que llamar? ¿Cuál sería el nombre que le tendríamos que poner? El prefijo TXT, y como es para un nombre, nombre. Si hubiera uno para apellido, ¿cómo se llamaría? TXT apellido. Correcto. Miren, para teléfono, ¿cómo sería? TXT teléfono. Sin tilde, mire. Y para email. TXT email. Correcto. Ahora miren, eso es para los textos. Para los label, que son estos tres que están aquí, su prefijo es LBL y luego iría el nombre, miren, de la etiqueta. Por ejemplo, donde está ahorita esta primera, ¿cómo sería en el ejemplo? LBL nombre. Y Correcto. aprovecho para preguntarle, siempre tenemos que ponerle mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, TXT tiene que ir N mayúscula. Es correcto para nombre, porque se usa la técnica que se llama uppercase. Es una técnica en donde nosotros el prefijo lo ponemos en minúscula, la palabra que va a anidar ahí tiene que ir, la palabra siguiente debe ir con inicial mayúscula. ¿Cómo sería la del siguiente etiqueta? LBL teléfono.
Correcto. Y el último, LBL. Email. Correcto. Vean que los nombres no se pueden repetir. Miren, vean. Aunque tengan la misma razón de existencia para el teléfono, vean, ¿sí? Los nombres son distintos y no puede existir un nombre de objeto igual que otro, ¿sí? Ahora, vamos con el último, me hace falta uno acá. Para los command button, permítame, command button, ¿sí? Su prefijo es CMD. CMD, perdón. No, se va a confundir con el otro. Permítame. Ah, no, BTN es, perdón. Y luego va el nombre, miren, del botón. Por ejemplo, para este caso, para el primer botón que tenemos acá, ¿cómo sería? BTN aceptar. ¿Y el otro? BTN cancelar. ¿Y si hubiera uno para limpiar? BTN borrar. Correcto, excelente. O limpiar. Mira, ya le pusimos nombres a nuestro formulario. Y otra cosa que se me había olvidado. Los formularios, este elemento que contiene a todos estos que acabamos de escribir, también tiene un prefijo. Para los forms, que son los formularios, también hay un prefijo, FRM, y va nombre. Miren. Entonces, si yo voy a trabajar con varios formularios, porque lo puedo hacer, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo, ¿sí? Tendríamos que ponerle como es como para un, si ustedes se fijan los datos que está pidiendo, F en el formulario es como una agenda, entonces ponemos poner, ¿cómo sería para una agenda? El nombre del formulario. FRM agenda. Correcto, mira, ¿sí? Y hoy sí ya le pusimos los nombres a todos los elementos. Guarden esto, por favor, porque lo vamos a ocupar. Miren, ¿sí? Guárdenlo, lo voy a copiar y se lo voy a pegar aquí en el chat para que les quede, ¿ok? ¿Sí? Y voy a guardar la captura para que... Ok, ahí estamos. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha comprendido esto de lo...? Y hay más. Ahorita solamente hemos visto textbox, labels, command buttons y el forms, porque son los que nos interesan ahorita. ¿Preguntas con esto? ¿Se comprende? ¿Denis? Pensé que movió la cabeza y me quedé dudando si era de esto. Sí, entiendo. Ok, excelente. Vamos entonces con la siguiente parte. Después de que ya hemos hecho el formulario, ¿sí? Por aquí está lo que les decía de caption para poder cambiar y poder agregarlos, ¿verdad? Vamos a desarrollar este ejercicio. Miren, ¿sí? Está en el manual. Sí, en su manual está. Ok. Si lo pueden ir a buscar, el ¿cómo se llama? Creo, o estoy, no sé si estoy bien, pero creo que ustedes no se les dio acceso al manual, pero si no, ya les voy a enseñar yo el manual, permítanme. Quiero ver. Sí, creo que no tienen acceso al manual. Ya me percaté yo ahí, disculpen. Entonces se lo voy a... Ay, ¿dónde está manual? Manual. Realmente manual avanzado.
Ok, entonces, como ustedes no lo tienen, ¿verdad? Yo les voy a dar, lo vamos a hacer desde la página 83 a la 86, este ejercicio, ¿ok? Que es de control de formularios. ¿Ok? Vale, muy bien. Abramos nuestro Excel, por favor. Sí, abramos nuestro Excel. Recordemos que este archivo se va a llamar semana. ¿Semana qué? Cuatro. Semana 4. Y de una sola vez, como va a ser de macros, fíjense bien, vamos a hacer lo siguiente. Póngame mucha atención. Le vamos a poner de un solo el nombre, pero, fíjense bien, semana 4. Y antes de guardar, bajen aquí donde dice tipo, todos por favor, tipo, y le dicen libro de Excel habilitado para macros. Si no hacen esto, todo lo que hagan de aquí en adelante, sí, y llevando con macros, no me nos va a dar error porque no va a funcionar. ¿Estamos? Vale, muy bien. Vamos a comenzar con lo siguiente. Fíjense que en la página, ¿qué página les decía? Perdón. 83, sí. A ver si me pasé, creo. 87, 87, 85. Ah, acá está. Crear un formulario, ¿sí? Entonces, ah, sí, yo me había pasado. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a Excel, ¿sí? Y hagan, van a hacer lo mismo que voy a hacer yo. Miren, ¿sí? Primero, ya tenemos que tener esto del desarrollador listo, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, vamos a crear o vamos a hacer, ¿verdad? Que el formulario que nosotros vamos a crear, ¿sí? Ingrese la información en la siguiente. Vamos a poner nombre, vamos a poner teléfono y vamos a poner email. Lo vamos a hacer sencillo ahorita, ¿ok? Sí, entonces nombre lo vamos a dejar algo grandecito y el teléfono no mucho, pero el email también. Miren, si sí, lo vamos a hacer como una especie de tabla, digamos así, ¿ok? Vamos a agregarlo así. ¿Ok? ¿Me avisa cuando estemos ahí? Sí. Ok, vamos a trabajar ahorita del lado del formulario, pero más que todo del lado del de Visual Basic, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Nos vamos a venir, fíjense bien, a la ficha programador y le voy a dar directamente a Visual Basic, miren. Okay. Ah, ustedes no lo ven, pero yo lo tengo por acá. Permítanme. Es aquí donde me tienen que ver. Ah, acá. ¿Sí? Como ustedes lo están haciendo nuevecito, tiene que aparecerles así. ¿Ok? No me le hagan caso a esto porque yo tengo otros Excel corriendo en este momento dentro de mi máquina. ¿Ok? Entonces, vean lo que vamos a hacer primero. El paso que vimos en él. En la presentación. Vamos a irnos a la ficha insertar y le vamos a dar, tenemos que estar en el archivo de la semana, insertar user form. Miren y vean esta parte de aquí cómo cambia cuando yo le dé clic. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces ya me aparece esto, este cuadrito y esto. Miren.
Aquí están las propiedades y aquí está el cuadro de herramientas que les enseñé en la presentación. Vamos a hacer un poquito más grande esto, ¿sí? Espero que me vaya siguiendo porque así no va a ser la tarea de hoy, sino que el ejercicio de hoy, perdón, ¿sí? Permítanme un momento, de WhatsApp. Muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Las etiquetas, los cuadros de texto y los botones se pueden agregar de dos maneras. Vean la primera forma. A mí me gusta hacerlo, ¿cómo se llama? Arrastrado. Vean, porque así los puedo ordenar más fácil, vean. Vean, necesito tres etiquetas, ¿verdad? Pero si le doy clic, yo puedo venir acá y dibujar la etiqueta, miren. ¿Sí? Pero aquí me quedan bien asimétricas. O sea, no me quedan con el mismo tamaño como yo quisiera, ¿vean? ¿Sí? Vean. Aquí hay que tener mucho cuidado con los ¿cómo se llama? Con esos puntitos, o uno lo pueden marear. Vaya, esta es la dimensión que yo buscaba. Miren, ¿sí? ¿Sí? Vaya, las etiquetas se pueden arrastrar desde aquí hasta el punto, como es el que mejor me parece a mí. Aunque algunos elementos me gusta más arrastrarlos porque los puedo dibujar con más tamaño, pero en este caso no hay problema. Luego, miren, voy con el cuadro, vean. Lo arrastro. Y suelto. ¿Vean? ¿Sí? O lo dibujo. ¿Sí? ¿Vean? Ok, ahí estamos. Vamos a tener que dejarle las mismas posiciones para que no se vean tan mal. Vale, miren. Y por último, los dos botones. Esto sí me gusta dibujarlos más grandes, vean. Uno. Ah, y le puedo sacar copia también, miren. Control C, Control V, vean. ¿Sí? Me avisen cuando estén ahí. Les voy a. Vean esto también. Si seleccionan los tres elementos, los pueden hacer más grandes. Vean. Todos juntos. Vean. ¿Sí? Este lo voy a eliminar. Y este. Y voy a volverlo a dibujar desde acá porque me quedó bien feíto. Ahí está. Ah, es que ya me acordé. Por eso lo veía bien raro. Vaya, hoy sí. ¿Vean? Los podemos seleccionar y también hacerlo más grueso, ¿vean? ¿Sí? Miren. ¿Sí? Cuando estén ahí, me avisan, por favor. Les voy a dar unos minutitos, un minutito para que lo armen. Y ya lo vamos a estilizar. Los que no están realizando ejercicio me ponen un ok privado en el chat, por favor. Solo están de, ¿cómo se llama? De espectadores, por favor.
él sí ya hizo todo esto. Todo lo que está en el formulario ya lo colocó. Ok, excelente, muy bien. Esperemos un minuto, unos segunditos, ¿ok? Los demás, ¿quiénes más están solamente como espectadores? Les pregunto esto porque en el transcurso de la sesión de hoy les voy a estar pidiendo capturas, ¿ok? Ok. Muy bien. Unos segunditos más para que podamos excelente, Marina, muy bien. Muy bien, Denis, excelente. Vamos entonces con la siguiente parte. Vamos con la estilización. Después de agregar los componentes o herramientas del cuadro de herramientas, vamos a empezar a estilizar. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a ir uno por uno. Ahorita es uno por uno. Hay mis disculpas que estoy así un poquitito mal de salud, pero aquí estamos. Entonces, vamos a darle a LV, a Level 1. Miren. Vean que aquí la ventanita de abajo, de este lado, que se llama propiedades, se activa solamente para ese componente. Miren. Ahora le doy a Level 2, ahora estamos con Level 2. Entonces, le doy a este, ahora es con este. Miren. ¿Sí? Se comprende esto. Entonces, miren, le voy a dar clic acá y le voy a poner un nombre. Para la etiqueta, ¿cuál es el prefijo? LBL. LBL. Y como su razón es para un nombre, entonces le ponemos LBL nombre, miren. Y ese LBL1 se lo quitamos en Caption, miren. Borramos y ponemos nombre. Le vamos a poner completo, miren. Y le damos Enter, ¿vean? ¿Ya vieron? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con el 2. LBL. Como es para teléfono, teléfono, miren. Bajamos y vamos a Caption y aquí le ponemos teléfono. Teléfono. Miren. Vamos con el Level 3. LBL y como es para email, ponemos email. Miren. Bajamos y ponemos I o E, mail, dos puntos. Miren. Hagámoslo, por favor. Me voy a posicionar aquí para que ustedes vean. Es name y caption. ¿Sí? Antes decía, cuando uno se ponía encima de caption, antes tenía una etiqueta que decía lo que hacía esa, o para qué servía esa etiqueta. Hoy ya no aparece. Como lo hice, pero leí la Y puede poner la primera, donde a decía ver todo, ¿eh? ese Esta. es. Ese. Saraí tiene el micrófono encendido. El plato de la mamá. Gracias. Vean esto también. Si usted selecciona elementos que tienen algunas características similares, miren, aquí las agrupa. Y por ejemplo, estas tres, les quiero cambiar el tamaño,
la fuente y aplicarle un efecto. Vean cómo se hace, por favor. Con control, miren, clic, control, clic, permítanme, es shift, perdón. Selecciono las tres y ahora me vengo para acá y les voy a enseñar el otro, la otra propiedad. Primero vamos con font, miren. Ustedes le dan clic a font y les va a aparecer una ventanita de fuente, miren. Le vamos a cambiar el tipo de letra a Times New Roman. Negrita, tamaño 10. Miren. Repito, se vienen a font, le dan a los tres puntitos y aquí en fuente ponen Times New Roman en estilo de fuente negrita y en tamaño 10. Y le damos aceptar. Vean. Algunos se hicieron un poquito más grande, entonces lo vamos a hacer más grande. Vean. ¿Sí? Creo que el tamaño no me convence. Miren, le vuelvo a dar a los tres puntitos y hoy le vamos a dar 12. Miren. Hoy sí, miren. ¿Ya vieron? ¿Sí? En font. ¿Quieren cambiarle el color de la letra? Usen four color. Miren. Se vienen aquí, le dan paleta y aquí le cambian a el color. Miren. ¿Sí? Y ya me quedó así. Así de azulito lo vamos a dejar. Quiero ver si me acuerdo del otro. Border style. Oh, align. Ah, text align. Este otro, miren. Aquí está left, hasta la izquierda. Pongámoslo right. Miren. Pongámoslo text align right. Miren. ¿Sí? Ese control, perdón, esa propiedad es text align y deben de cambiarla al text align right. Miren, ¿sí? Para que tenga este efecto, vean. ¿Sí? Muy bien, voy avanzando porque ya me está comiendo el tiempo. Miren, ahora vamos con los textbox. Este le vamos a cambiar nombre, miren. Le vamos a poner TXT nombres. Solamente eso. Luego a este, TXT teléfono. Y a este, TXT email, miren. Y le voy a cambiar también el tipo de letra y fuente, ¿ven? Seleccionamos los tres. Y nos venimos a font. Miren. Font. Le vamos a poner Times New Roman. Negrita, pero hoy sí le vamos a dejar 10. Miren. ¿Ven? Sí. Repito. Times New Roman. Negrita, 10. ¿Ok? Vamos a ponerle el nombre a los botones de una sola vez. Este botón de acá se llama BTN de botón. Creo que era aceptar. BTN aceptar. Miren. Y donde dice caption, le vamos a poner aceptar. Miren. Lo mismo acá, pero le ponemos otro nombre. BTN, cancelar. Y en caption, le vamos a poner cancelar. Ahí les dejo para que lo puedan cambiar ustedes. Y aquí terminó nuestra primera parte, ¿sí? El diseño. ¿Preguntas?
solo cómo le cambió la letra a los nombres. ¿A cuáles nombres? Cuando dice el nombre completo, le aparece la letra, el color ¿El azul. al botón? No, nombre completo, teléfono y email. ¿Cómo le cambió? ¿El color? Ah, ok. Vale, la fuente aquí en font. Esta, Times New Roman, negrita, 12. Sí, es así. Color. En four color. Ahí se le cambia. Ah, el color sí, en four color, ¿ve? Aquí en paleta y usted puede escoger o en sistema, pero yo lo escogí aquí, ¿ve? Es que no le entendí, es que le oigo bien, bien suavecito. No, no le entendía si era la fuente o el color. Vaya, vamos rápidamente ya con lo que nos acontece acá, ¿sí? Luego de que ya tenemos esto, fíjense bien, vamos a comenzar con la parte que es como la, no es complicado, pero quiero que le ponga mucha atención a esto. Voy a reducir acá. Ah, y al formulario le vamos a cambiar nombre también, miren, FRM, agenda. Y donde dice caption, le vamos a poner agenda general. No, agenda cliente le vamos a poner, ¿sí? Está, miren. Y vean que en nombre dice FRM agenda y aquí cambia el nombre también, ¿ve? Y donde dice caption dice agenda clientes y el título de mi ventana, miren, ¿sí? Ahora vamos a empezar a programar los botones. Para programar los botones, ¿sí? Me le va a dar doble clic a cada botón. Primero al de cancelar, que es el más fácil. Miren, como se llama BTN cancelar, en el código deberá decir Private Sub BTN cancelar. Démosle doble clic. Miren, BTN cancelar con el evento clic. El evento se va a activar cuando alguien dé clic en él. Entonces le pongo un load. Mi, ¿ven? ¿Sí? Escríbanlo en el botón BTN cancelar, miren. ¿Ok? Ahora regreso al formulario, miren, doble clic acá y regreso al formulario, ¿ven? Ahora voy con el botón aceptar, lo mismo, doble clic, miren, para entrar al espacio de los códigos y aquí dice BTN aceptar, miren, ¿sí? Ahora, para el botón aceptar, lo vamos a hacer diferente. El botón aceptar lo que va a hacer es que va a colocar, fíjense bien, va a colocar o queremos colocar el nombre. Por debajo de la celda nombre, el teléfono por debajo de la celda teléfono y el email por debajo de la celda email. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que estos tienen un nombre, miren, TXT nombres, este TXT teléfono y este TXT email. Ahora sí, venimos acá y hacemos lo siguiente, miren, así como lo voy a escribir yo. Work sheets y le vamos a poner, aquí le vamos a cambiar el nombre. Este sería ejercicio, ¿qué? Ejercicio 13, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces aquí le vamos a poner ejercicio
13, mire, así como lo ve usted ahí, punto, ranch, y ahora le vamos a decir en dónde lo queremos agregar. En este caso sería en A2 para el nombre, mire, A2, y le decimos punto, value. ¿Y quién va a ir ahí? Vamos a poner la siguiente orden, mire, mi del formulario punto txt, mire, nombres, miren, y le volvemos a poner punto value. ¿Ven? ¿Qué va a hacer esta orden? Lo que esté en este campo, ¿cómo se llama este campo, chicos? TXT, nombres. Lo que esté en ese campo, al momento que demos clic en aceptar, miren, lo va a tomar, se lo va a almacenar como valor a la celda A2. ¿Y qué tiene A2? Nada, no tiene nada, miren, ¿sí? Entonces, este proceso lo vamos a hacer tres veces. ¿Tres veces por qué? Tres veces porque es para A2 los nombres, para B2 y para C2. Solo que aquí vamos a cambiar, miren, punto txt. ¿El segundo para quién es? Teléfono. Correcto. Punto value, miren. Y el último es punto txt. Email. Email. Punto value. Entonces, ¿se entiende lo que hacen estas tres líneas? Lo que van a hacer es que lo que esté en el formulario, aquí, acá y acá, al momento de darle clic en aceptar, lo va a trasladar a A2, a B2 y a C2. ¿Sí? ¿Se comprende lo que van a hacer acá? ¿Sí? ¿O no? Silic. Ok. Ya terminé con el código. Miren, voy a cerrar o le voy a tomar captura para que lo tengan ustedes ahí. Por si alguien se me queda atrás. Ahora cierro. No importa, ¿verdad? Como ya está guardado, no importa. ¿Vean? Ya está guardado. Ahora, necesito algo aquí para invocar el formulario, miren. Entonces necesito, voy a venir aquí a insertar y voy a traer un control, ya no de los de formulario, sino que de AppDX, porque necesito que se abra el formulario desde AppDX. Miren, le vamos a cambiar las propiedades aquí, ven, Command Button, le vamos a poner BTN, abrir Forms, miren, ¿ok? Y aquí donde dice en caption, le vamos a poner agregar. Solo así le vamos a poner. Miren. Ok. Cerramos. Y ahora ven, le vamos a dar doble clic a él. ¿Qué botón era, dijimos? De Active. X. Y lo agregué en Excel. Miren. ¿Sí? Ahora que ya lo hice. Le voy a dar clic derecho, ver código, miren, y ahora me aparece el nombre del botón con el evento clic de la hoja de ejercicio 3. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a invocar a FRM Agenda, miren. ¿Cómo lo hago? Sencillo, con su propio nombre que dice FRM Agenda, punto, y le agregamos un evento. Show. ¿Miren? ¿Sí? Y queda así, miren, en el botón, este botón, lo único que tiene es esta orden, ¿ven? ¿Estamos? Sí, le voy a tomar captura para que vean. ¿Sí? Para que ustedes vean. Y ahora puedo cerrar en paz este elemento. Miren, ahora vengo acá y le quito el modo diseño y esto ya me queda como un botón. Vean lo que sucede acá.
Pongan mucha atención. Clic. Miren, ¿qué me apareció? Mi formulario. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a poner Carlos, Mauricio, Galdames, mi teléfono y mi número, mi email. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé clic en aceptar, chicos? ¿Qué es lo que debería de suceder? ¿Hola? Va a aparecer la información en los campos de arriba. Van a aparecer la información en los campos de Excel. ¿Ok? Démosle clic en aceptar. ¿Vean? Y lo malo fue que aquí no se borró nada, ¿vean? ¿Sí? Pero yo le doy cancelar y ya estuvo. Y miren, si le vuelvo a dar a agregar, ¿vean? Y si pongo a Luis Ernesto Castro, no le vayan a marcar, si no me pongo a regañar. Ay, me faltó un número. Y el email es Ligo Castro. Ay, ¿qué va a pasar cuando le dé aceptar? A ver. Va a seguirse agregando ¿A dónde? en el cuadro de Excel. Se va a agregar, pero ¿qué pasa con los datos anteriores? No los. ¿Qué? No los almacena, los va a No borrar. los almacena. Miren, si le damos clic en cancelar, cierra. Entonces, debemos de hacer un cambio acá. Aquí les voy a compartir un código. Alt 11, creo que era. ¿Sí? Para evitar esto, ¿sí? Permítanme, quiero ver qué ejercicio es. Que no me quiere equivocar. Ejercicio. Permítanme. Ay, señor. ¿Sí? Ah, ya me acordé porque este no está como compartido. Les voy a dar un código. Este código que les voy a dar, fíjense bien. ¿Ya tienen el código anterior? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? Vaya, miren. Vamos a venir y vamos a activar modo diseño. Rapidito, ya no tengo mucho tiempo. ¿Ok? Y nos vamos a venir a nuestra agenda, miren. ¿Sí? Se lo voy a dar para que ustedes lo modifiquen porque ya no me va a alcanzar el tiempo a mí. Vamos a ponerle un apóstrofe a esto para comentar y vamos a hacer esto. Miren, vamos a declarar esta variable que se llama, que va a ser de tipo worship y vamos a declarar un last rows, que es una fila, la última fila. Entonces, solamente le vamos a cambiar aquí en ejercicio 13. ¿Sí? Okay. Luego, esto establece la hoja de trabajo. Luego, encuentra la última hoja en la columna A, la última fila en la columna A, perdón. Y esto lo que va a hacer es que a la última le va a sumar 1, ¿sí? Y estas son las columnas, columna 1, 2 y 3. Y va a agregar estos nombres. Vean cómo quedaron acá con los mismos, solamente que aquí le vamos a agregar nombres para que no se nos vaya a confundir. Aquí también nombres y nombres. ¿Ok?
Entonces, el código que van a agregar ustedes es este, miren. Sí, se lo mando ahí. Descárguenlo, por favor. Y ahora veamos lo que sucede. Esto les queda a ustedes de tarea comprobarlo. Ahora quitamos el modo diseño, miren. Venimos acá y ahora ponemos Carlos Galdames. ¿Y qué va a pasar ahora? Uy, permítame. ¿Qué tendría que hacer ahora? Agregarme una nueva, miren. Y me borra lo que está aquí para agregar otra cosa, ¿vean? Miren. ¿Vean? ¿Sí? Hoy sí puedo seguir agregando y agregando. Entonces, la tarea de ustedes es revisar el código y hacerlo de esa manera. Este tal vez lo vamos a hacer mañana, ¿ok? El que estoy presentando ahorita, ¿sí? Lo vamos a hacer mañana, el de temperatura. ¿Preguntas? Entonces, descarguen esa vista que les acabo de mandar de código y pónganla en el código ahí para que ustedes lo puedan probar, ¿ok? ¿Estamos? Sí, y lo va a pegar como texto o solo la imagen. No, 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 la imagen les he mandado, ustedes lo tienen que transcribir. Ah, okay. Entonces nos vemos el día de mañana y vamos a revisar el otro, el convertidor de temperatura, ¿ok? Si puedo, voy a ver si se los mando la guía para que ustedes la vayan viendo cómo se va a hacer, ¿ok? Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Pasen feliz noche. Buenas Thanks. noches. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.